45 minutos han pasado de las 9 en Argentina. Ya tenemos comunicación, como lo adelantábamos. Dai Agos. Está el licenciado Marcelo Sosa. Lo vamos a recibir en la mañana. Marcelo, buen día. Saluda a Sergio, todo el equipo de Radio La Finura en Mañana es Tarde. Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sergio? A todo el equipo. Muy bien. Contento. En una fresca mañana. Así sí. Que bien, bien. ¿Dónde estás? ¿En Villa Mercedes, Marcelo? Sí, en Villa Mercedes. ¿Está fresquito por ahí? Muy fresquito, de rato ha habido como una especie de escarchilla, le llaman los mendocinos, ¿no? Pero lindo, se disfruta la ciudad igual. Bueno, muy bien. Marcelo, con un nuevo desafío, ¿no? Marcelo Sosa no se detiene, no para. Bueno, pero ahora tiene que ver con, netamente con lo tuyo. Bueno, todas, además cada compromiso o cada decisión que tomás siempre lo has hecho con mucho compromiso y responsabilidad. Pero ahora en un nuevo desafío... Que se te ha presentado, que es ni más ni menos de poder llegar a ser rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, rector de la UNVIME. Así es, yo soy docente de la universidad desde hace casi 5 años. Uh-huh. Gané un concurso abierto y bueno, estoy trabajando con los futuros maestros, futuros docentes de la provincia de San Luis, de Argentina, porque la Universidad Nacional de Villa Mercedes tiene un alcance no solo provincial, sino regional. Entonces, en un grupo de docentes, no docentes, de graduados y sobre todo de estudiantes, me fue como empujando a asumir este desafío porque no estaba en mis planes, pero lo tomé con mucha responsabilidad. Creo que es posible transformar la Universidad de Villa Mercedes. Hoy yo veo que la mala gestión la ha llevado a un punto casi sin retorno, porque San Luis ha crecido tanto, somos la provincia, la tercera provincia que ha crecido, y si la universidad no crece, en realidad se detiene, se procede. Es como que sigue el mundo sigue andando y la UNVIME se ha quedado, producto de la mala gestión, y eso creo que nos, en el caso personal, a mí me obligó a tomar esta decisión por una cuestión de conciencia. Una de las materias que yo doy, Sergio, es política y legislación de la educación, y yo siempre hablo sobre la dimensión que tiene la libertad en relación a la educación. Uh-huh. Y cuando he escuchado alumnos a veces llorando en los pasillos, claro, por miedo que le saquen una beca, o personal docente, o siendo presionado para participar o no de una lista, bueno, esas o los compañeros docentes, ¿no? Entonces, esas situaciones me fueron como obligando, digo entre comillas obligando, porque finalmente yo hago lo que quiero, ¿no? Bien. Pero en este contexto histórico de la UNVIME, yo que he sido partícipe para que exista la UNVIME, he sido partícipe para que la universidad se pusiera en marcha, soy partícipe siendo docente de esa universidad, no podía permanecer impávido ante esta situación y por eso tomé la decisión, avalada por un grupo muy importante de personas, un conjunto de gente maravillosa, y aquí estamos, nos hemos plantado con un eslogan muy simple que es UNVIME libre. UNVIME libre, muy bien. Bueno, la UNVIME ha sido noticias últimamente, un poco lo dijiste vos, ¿no? De aquellos estudiantes preocupados porque iban a perder la beca o porque perdieron la beca, porque no hay un diálogo, no hay una accesibilidad, no hay una apertura, que esto es lo que nos han planteado. Hemos hecho distintas coberturas, Marcelo, con anterioridad, sí. y dos alumnos también que decían, bueno, no tenemos aulas donde estudiar, que no tenían aulas, que ha habido reclamos. Digo, esas han sido las noticias últimamente de la UNVIME, y no destacar que bueno, que hay equipos que quieren trabajar en serio, como lo estás proponiendo, que tienen otras ideas, que tienen otros sueños para poder concretar, y que, bueno, obviamente son una universidad nacional, la tenemos en San Luis, la tenemos en Villa Mercedes, y creo que obviamente esa casa se merece otro nivel, ¿no? Sí, por supuesto. Además, Sergio, en el caso concreto, es una universidad que no tiene aulas propias. Ya vamos por los 10 años de funcionamiento y no tenemos aulas. Claro. Por ejemplo, parece casi una, no sé si llamarlo una metáfora irónica, uh-huh, que justamente el día del locutor, la radio de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, tuvieron que apagarla. Claro. Porque habían... Claro, desde los organismos ENACOM en concreto, había planteado que, bueno, aparentemente hay una interferencia, la señal de la radio con la quinta brigada aérea, una cuestión de seguridad nacional,
se les había advertido varias veces que tenían que hacer los ajustes necesarios, no lo hicieron, tuvieron que apagar la radio. Esta denuncia la hicimos, la hice yo públicamente el pasado lunes, uh-huh. y ayer, claro, se vieron obligados, ¿no?, a tomar una decisión. Bueno, a partir de ayer la radio de la UNVIME transmite por streaming. Es decir, esto es mala gestión, porque si yo aviso que hay que hacer ajustes, hay que hacerlo, o soy negligente, o no me importa, ¿no? Uh-huh. Entonces, si le sumamos que yo como empleado de la UNVIME, como docente, hay veces donde no me pagaron los aportes patronales, o la universidad ha recibido intimaciones por carta de documento para que pague los alquileres adeudados a los lugares donde hoy se alquilan edificios. Bueno, es mala gestión, ¿eh? No, quizás porque no saben gestionar, no sé las razones. Ahora, si eso le sumamos que hay un clima de falta de libertad, uh-huh. bueno, la universidad pública no es eso, ¿eh? Bien. La reforma del 18, de 1918, de Córdoba, sí. buscaba otra cosa. Entonces, más de 100 años después, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el modelo de universidad a la cual estamos mirando? Pero Sergio, bien. Hay algo más grave. Yo soy un docente, soy profesional, bueno, tengo todos los títulos, especialista, doctor, etcétera. Ahora, yo llegué y creo que soy un profesional exitoso, yo me siento realizado como hombre y como profesional. Ahora, los chicos que quieren ser profesional, que quieren ser maestros, docentes, que quieren ser médicos, que quieren ser kinesiólogos, que quieren ser ingenieros, que quieren ser economistas, les estamos impidiendo que desarrollen su uh-huh. sueño, su camino. Uh-huh. Entonces, si nosotros no rodeamos de condiciones favorables a los estudiantes para que estudien, a los docentes para que enseñen, a los no docentes para que colaboren en el proceso universitario, o a los graduados para que se inserten en el mundo laboral, ¿para qué somos universidad? Uh-huh. Uh-huh. Tal cual, es así. Voy a sumar a mis compañeros, está Dai, está Agos también. Dai, por favor. Bien, bueno, Marcelo, buenos días. Mira, charlando un poco sobre estas problemáticas que nos planteabas, a tu parecer, ¿cuáles serían las medidas urgentes que deberías tomar en el caso de asumir vos la rectoría de la universidad? Buen día, Gaby. En primer lugar, hay una cuestión clave, que es la infraestructura. Hoy hace mucho frío y creo que hay aulas que no tienen calefacción, por ejemplo. Ni aulas prestadas, por otra parte, ¿no? Uh-huh. No tenemos aulas. Hay un edificio que se ha hecho para la jerarquía de la burocracia, pero no han hecho aulas. Ahora, ¿qué hicieron en 6 años de gestión? Uh-huh. Si por año, si solamente por año hubieran hecho 5 aulas, hoy la universidad no tendría ese problema de aulas. De esos 6 años, 2 estuvieron en pandemia. ¿Qué hicieron con los ahorros derivados del no uso de las aulas, de no pagar, por ejemplo, gas o luz eléctrica, etcétera? ¿Qué hicieron? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, la infraestructura es fundamental. No hay baños. Hay problemas con los baños. Han tenido que poner baños químicos en algunos lugares porque no hay baños. Uh-huh. Entonces, la infraestructura es fundamental. Es la no gestión. Es un problema que considero que se puede dar solución, no inmediata, no es que de un día para el otro, pero con un plan se puede hacer. Uh-huh. Construir una casa demora más o menos 9 meses a 1 año. Bueno, tenemos que hacer 20, 30 aulas, las que sean necesarias. Eso es infraestructura. Además que hay lugares donde no hay internet, etcétera, ¿no? Pero la segunda cuestión, hay que recuperar el profesionalismo. Hay que restituir la carrera no docente, los concursos docentes tienen que ser transparentes, la perspectiva de que un empleado se desarrolle en una institución tiene que ver con la posibilidad de desarrollarse como profesional, como empleado. Eso es carrera profesional. Es decir, tenemos que volver a la capacitación, tenemos que volver a pensar qué es lo que necesita la universidad de cara al futuro. A mí me encanta la historia, pero para entender la sociedad. Ahora, yo tengo que mirar al futuro. Si soy educador, tengo que mirar hacia el futuro. Entonces, la segunda cuestión es el profesionalismo, que tenemos que recuperarlo. Y en tercer lugar, tenemos que disfrutar de los vínculos humanos. Hoy, la UNVIME no habla con la comunidad, uh-huh. no habla con los sindicatos, no habla con los estados, municipal, provincial o nacional.
hoy, digamos, lo que decía hace un momento, ¿no? No tiene, la radio está hasta ayer silenciada, apagada. ¿Cómo no van a tener un plan de comunicación de lo que hace la universidad? Y en esto de recuperar los vínculos, es fundamental, reconocer en el otro la dignidad. ¿Cómo yo voy a, Sergio, cómo voy a estar diciéndole a un docente, cuidado que tu esposa es contratada? Es una amenaza. Eso es una amenaza para que no fueran al acto de presentación de nuestra lista el lunes pasado en escuela normal. Tremendo. Sí, ahora, estamos en los 40 años de democracia, en una universidad cuya conducción se precia de ser reformista. Bueno, les aviso que hace 100 años pedían exactamente lo contrario. La FINUR, nuestro gran patriota, Juan Crisóstomo Lafinur, sí. De quien, nuestra radio, me hago propia la radio Lafinur, lleva el nombre. Por favor, que anticipó 100 años a la reforma sí. de 1918. Tal cual. Entonces, o sea, Lafinur pedía libertad de cátedra, pedía libertad de trabajo, por eso lo expulsan de Buenos Aires, lo echan de Córdoba o lo echan de Mendoza. Él pedía libertad de trabajo, libertad de cátedra. San Luis anticipó 100 años la reforma de Córdoba. Ahora, 200 años después de Lafinur, esta gente sigue sin entender que la universidad o es libertad o es otra cosa. Tal cual. Bien. ¿Agus? Marcelo, muy buenos días. Bueno, me gustaría que nos cuentes con quién vas en la fórmula. Sabemos que es un kinesiólogo y docente, Santiago Farenga, pero el que le cuentes a la sociedad. Hola, Agustina. Sí, efectivamente, Santiago Farenga es el candidato a vicerrector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Yo pertenezco a la Escuela de Educación o Facultad de Educación y Santiago Farenga a la Facultad de Salud. Entonces creo que hacemos una buena dupla. Hay consejos de escuela, hay directores de escuela también, que serían directores de facultad, diríamos, como decanos, ¿no? También hay docentes que nos acompañan, hay listas de estudiantes y de no docentes que creemos que la universidad debe transformarse. Creo que este es el momento histórico para poner de pie a la UNDIME de nuevo. Yo le decía el otro día en la presentación de la lista que la universidad tiene un escudo, en el escudo tiene un sol, ¿verdad? Pero queremos que sea el sol naciente, no el sol del ocaso. Villa Mercedes, Justo Darac, la provincia, la región, se trabajó mucho para que existiera la UNDIME. Y no podemos dejar que se vaya apagando. Entonces, bien, es nuestra responsabilidad en este momento, me parece, asumir este desafío y plantear una forma distinta de conducción que simplemente es hacer bien las cosas. No pedimos mayores méritos, sino simplemente hacer aquello para lo cual nos hemos postulado, nos hemos preparado, y si nos toca en suerte conducir los destinos de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, vamos a llevar hacia un lugar de excelencia, de libertad, bien, de dignidad, en el reconocimiento al otro, ¿no? Y creemos que este futuro es posible, y por eso hemos iniciado esta empresa. Muy bien. Marcelo, la elección es el 16 de agosto, ¿verdad? Así es, el 16 de agosto tenemos las elecciones, se vota por claustros, docentes, no docentes, graduados y estudiantes, y bueno, estamos ahí trabajando con muchísimo entusiasmo. Ahora ya entramos en un proceso de receso, ¿no?, de vacaciones, pero vamos a seguir trabajando porque nos demoraron la campaña un mes, con miles de chicanas jurídicas, claro, impugnaciones, pero bueno, aquí estamos, bien, de pie, dispuestos a que la universidad se mire el futuro, es lo que queremos, solamente que poner a la UNDIME en la senda del futuro. Dayana, ¿qué te queda? Bien, bueno, Marcelo, última pregunta, ¿algún mensaje, algo que le quieras transmitir a los estudiantes, a los docentes, llevar tranquilidad, como decías, algo para decirles? Que confíen que vamos a transformar la UNDIME para que vuelva a ser un lugar de disfrute. Es muy difícil estudiar. Yo soy, me considero una persona estudiosa, pero es muy difícil trabajar.
Ahora, si a eso le sumamos que el clima no es propicio, bueno, se hace casi una tortura. Entonces, queremos que se puedan disfrutar los vínculos, que la universidad, en especial hablo de los estudiantes, en esta etapa tan hermosa de la vida, que la puedan disfrutar. Muchos chicos la están sufriendo y eso es imperdonable, por eso estamos acá. Muy bien. Bueno, Marcelo, creo que nada, ya está, como decías, van a seguir trabajando ustedes, no queda nada, ¿no? Para lo que se va a dar en la elección. Y hay una situación, ¿no? Porque digo, el 13 se llevan a cabo las PASO en la Argentina, el 16 la elección de ustedes, digo, hay cosas allí, bueno, nada, que son interesantes, importantes, pero digo, para la vida de San Luis, para la vida de Villa Mercedes principalmente, es importante lo que se puede dar, y creo que esa universidad necesita un cambio, necesita dar un paso importante, y digo, está todo muy muy quieto, muy quedado, digo, hay reclamos que son reales, que están concretos, y que por allí obviamente no han podido dar curso y dar respuestas. Por ejemplo, esto que comentabas, lo de la radio, ¿no? Bueno, lo que tiene Marcelo Sosa, le compartimos con la gente, con ustedes en el equipo, es que él tiene experiencia, digo, ha estado en lugares realmente muy claves, importantes, conoce la educación en la provincia, habla y tiene contacto hasta la fecha, en este caso con docentes, con no docentes, con aquellos involucrados en la vida educacional y principalmente también con la Universidad de Villa Mercedes. Así que, Marcelo, creo que tenés todo para dar, se puede dar una nueva gestión de la UNBIME y por supuesto que vamos a seguir charlando. Bueno, muchas gracias, Sergio. Yo creo que sí, vamos a sentirnos orgullosos de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Y esto es producto de un trabajo colectivo, como yo suelo decir, nadie se salva solo en la sociedad, mucho menos en educación. Dicen que para educar a un niño se necesita una aldea, ¿no? Entonces, esto implica que solo nadie puede, pero sí, en la medida que reconozcamos que el esfuerzo colectivo, el trabajo en equipo, la pasión, aquello que le pongamos, creo que eso hace la diferencia. Y mi aporte es colocar de nuevo a la UNBIME en el futuro de nuestra sociedad, pero sobre todo que nos sintamos orgullosos de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Claro, tal cual. No, y además el que recuerda y el que conoce cómo surgió la UNBIME y cuando llegó y se dio esta posibilidad de tenerla en Villa Mercedes, que además se trabajó mucho, ¿no?, de la provincia, y que en definitiva, más allá de los gobiernos de unos u otros, esto que dijiste al final es importante, ¿no? Que se merezca y vuelva a ser, o que tenga el sentido, o que vaya en el objetivo como fue planteado desde el primer momento, digo, eso es. Tal cual. Es más, aporto como dato de color, dato difícil y a veces nos duele, que algunas de las personas que están en la gestión actual de la UNBIME trabajaron para que la UNBIME no existiera. Recordemos el lobby que se hacía para que la ley de creación de la UNBIME no saliera. Ahora me da para pensar a mí, bueno, en definitiva quieren lo mismo, quieren que se apague, pero no lo vamos a permitir. Pero hay legisladores nacionales actuales, en el mismo, si ponemos a hablar y mezclamos allí un poquito con el tema político, que también son partícipes de esto, digo, porque han tenido que participar de sesiones en el Congreso, de lo que se iba dando con los presupuestos a nivel nacional para la creación de las universidades o las distintas sedes, digo, y hay legisladores actuales, digo, y también algunos que van a gobernar la provincia, que también, digo, tenían algún tipo ahí de recelo, resentimiento con respecto al UNBIME. Entonces, digo, creo que el momento es oportuno, Marcelo. Así es, creo lo mismo. Así que, bueno, éxitos y seguramente seguiramos hablando. Gracias. Aquí en Radio La Finur. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, con todo gusto. Dale, igualmente, saludos para todos. Muchas gracias. Gracias. Marcelo Sosa, obviamente, busca la rectoría del UNBIME, que no es un tema menor, y creo que, como decimos, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo, que el UNBIME se merece otra proyección y, ¿no? Digo, otro vuelo. Y tenerla ahí en Villa Mercedes, tan cerquita, que no solamente es para los mercedinos. Claro, sí. Semana de elecciones para Villa Mercedes. Es para toda la provincia. ¿Cómo? Semana de elecciones para Villa Mercedes. Claro, tal cual. Es así. Bueno, vamos a separar. Han pasado ya 5 minutos. ¿Separamos y el final o qué nos queda? Bueno, usted me dirá, productor. Bueno, nos queda Merlo. Muy bien. Bueno, nos queda la Villa Merlo. ¿Cómo estará Merlo esta hora, no? ¿Estará así, nublado, frío? Marcelo dice que Mercedes está... Bueno, siempre Mercedes es más frío. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, se siente más el frío, se siente más el calor. Vamos a ver si se cumple lo del microclima en la Villa de Merlo. Pero separamos, dale, ya recibimos a Vanina. Auspicia el siguiente móvil. Auspicia el